Nos encontramos con Reinaldo Toanama Huaycama, él es secretario general de Construcción Civil Loreto. Reinaldo, la obra del estadio está paralizada ya desde fines de junio. Han esperado pacientemente y ya están decididos a tomar algunas medidas por falta de pago a los trabajadores. Sí, amigo, buenos días. Más bien agradecerte, ¿no?, por la preocupación de la clase trabajadora. Mira, ya el estadio Max Aldo se va a cumplir 3 meses de paralización. Nosotros hemos esperado, ¿no?, la voluntad de la empresa para que se lo pague a 60 trabajadores que han laborado dentro de esa obra y que les deben un mes y medio, si no me equivoco, de que ya los compañeros ya no tienen a dónde más acudir. Nosotros hemos comunicado ya con el gerente de infraestructura del gobierno regional el día de hoy y ahorita se está reunido. El señor gerente me va a dar la respuesta en 2 horas más, me ha dicho. O sea, les deben este saldo, pero el reinicio de la obra todavía no hay tampoco una fecha exacta. No, porque si para pagar al trabajador no hay fecha, mucho menos para que se reinicie la obra. Mira, nosotros veníamos coordinando con el señor Julio Zamora, que es el único que ha dado la cara dentro de esta obra, y al señor también le debe, ¿no? Y eso no, nosotros no podemos dejar pasar, porque esto también tiene un compromiso del gobierno regional. Porque el gobierno regional al inicio, cuando, si usted se acordará, hacíamos paralizaciones, han mandado a sus funcionarios, incluso han ido funcionarios, se han tomado ahí las medidas, ya también ha intervenido la SUNAFIL a esta obra. Y no es la única obra, amigo, para que te sorprendas, que esta empresa Sherida tiene obras en toda la región, parece mentira. Tiene 3 obras, lo dijo el gerente. Así es, y todas las obras están paralizadas por deuda de trabajo. Con 2 ya rescindió contrato. Claro, y eso es lo que nosotros pidiéramos, pero que rescindan el contrato, pero que se lo pague a la gente, ¿no? Ahora, si no se cumple este proyecto de obras por impuesto, ¿habrá alguna sanción para esta empresa? ¿Qué sabes? Mira, nosotros estamos esperando la respuesta por parte del gerente de infraestructura. Nosotros hemos comunicado en la mañana ya, porque nosotros en Asamblea General hemos tomado otras medidas, ya tomamos medidas radicales, porque no podemos permitir que a 60 trabajadores hasta el día de hoy no se lo paguen. Reinaldo, ustedes estaban incluso barajando la posibilidad de ir a protestar en el frente de la Casa del Gobernador. Mira, esa es la segunda oportunidad que tenemos, porque eso han pedido ya los trabajadores. Pero nosotros estamos respetando, digamos, ¿no?, la propiedad privada. Claro, estamos respetando la propiedad privada. Más que todo estamos haciendo las últimas instancias, que es el diálogo. Nosotros están agotando el diálogo, pero tampoco se trata de que abusen de ustedes, no de la necesidad de los trabajadores. Mira, acá le hago un llamado por medio de tu programa al señor gobernador. Yo creo que él tiene su palabra, ¿no? Cuando nosotros al inicio hemos protestado por el estadio, él nos ha dado su número de celular y nos ha dicho: cualquier problema en cualquier obra, usted me escribes y yo inmediatamente te doy para una reunión para ver cuál es el problema. Okay. Venimos escribiendo al gobernador ya hace 2 meses atrás, le llamamos a su jefe de imagen, nadie nos contesta y eso hemos informado a los dirigentes, hemos informado a los trabajadores y no nos queda otra. Porque hemos visto nosotros la solución, lo que hemos hecho con el Iván Ochoa, ¿no?, en el tema de la San Antonio. Aunque no es dable ir a la casa porque es propiedad privada. Pero les obligan a hacer eso, indirectamente les obligan a hacer eso. Porque nos obligan, amigo, te estoy explicando, le llamamos a la jefa de imagen, mandamos los WhatsApp al WhatsApp del gobernador, nos comunicamos, hoy día nos hemos comunicado con el señor de la OPIP para que nos enlace ahí con el gerente de infraestructura y eso creo. Lo que se han escuchado, porque la presión nuestra es, tenemos que respetar también a los trabajadores, ¿no? Como te repito, estamos esperando la solución por parte de ellos, que se lo convoque a estas empresas y que se dé una fecha cuándo se va a pagar al trabajador. Caso contrario, estamos a la vuelta nomás de casa del gobernador, vamos a convocar a todas nuestras bases, haremos olla común en la casa del gobernador, porque no nos queda otro, porque no vamos a permitir que 60 trabajadores, 60 padres de familia que tienen hijos que están educándose y tienen que alimentar también, ¿no? Ahora, se reinicia la obra. ¿Estos 60 trabajadores van a volver a trabajar ahí o ya no, digamos, con esta experiencia de que les retrasan el pago y hay que protestar para que les paguen? ¿Van a pensarlo o sí van a seguir trabajando? Mira, nosotros ya dejamos a criterio del trabajador, porque los trabajadores son libres de decidir a cuál obra ir, ¿no? Pero nosotros tampoco no podemos, nosotros confiamos en el señor Julio Zamora, porque esa plata, esta obra, aunque tú no creas, todo lo que ha valorizado Sherida es la plata del señor Julio Zamora, porque él pagaba de su plata.
Y ahora él, ¿quién lo va a pagar? Él también está preocupado porque clase 200 mil, 300 mil soles le deben a él. Nosotros coordinamos con él, pero ya él también ya nos ha dicho que no puede hacer más nada. Y hoy estamos acudiendo pues a la última instancia, que es el gobernador, que nos dé solución, o caso contrario no nos queda otra, ¿no? Yo creo que hay ir a la casa del gobernador y protestar ahí y hacer, porque tal vez de esa manera nos haga caso. Reinaldo, es preocupante, digamos, que no les paguen, que les mientan, que se burlen también, ¿no? Si yo te digo, llámame, te voy a dar mi número, pues mínimo, si no puedes contestar, delegas a otra persona, entendiendo también el cargo. Pero que tú dices dos meses y no te contesta la jefa de imagen tampoco, es una burla que están haciendo hacia ustedes. ¿Qué más has conversado ahí con el tema de con el gerente de infraestructura? No, el gerente solamente me ha dicho que ahorita está en reunión. Nosotros le hemos llamado a las 8 de la mañana, nos ha contestado. Y le hemos vuelto a llamar hace dos horas, hace hora y media, y me dice que está en reunión ahorita sobre ese tema, pero me dice que le llame 1 o 2 de la tarde. Si a partir de eso no me da solución, nosotros no nos queda otra, amigo. Ya los trabajadores han tomado la decisión, nosotros somos respetuosos a ellos, o como te digo, ellos son padres de familia y los hijos piden, ¿no? Y ellos han trabajado y esa plata es de ellos. No podemos quedar en otra, pero esperemos que nos dé solución el gobernador, que se lo llame a Sherizade, que venga y que diga pues cuándo se lo va a pagar a los 60 trabajadores. Y eso es lo que queremos nosotros. Ahora, si la obra va a recibir contrato, que lo resigna, ¿no? Pero que se lo pague a los 60 trabajadores, es lo que nosotros pedimos. Gracias. No, gracias a ti, amigo.